X-ray, Papa Yankee One, Alpha X-ray. É de baixo. Tem 10 aqui. Tem propagação aqui. Aquí es la costa, estoy muy cerca igual de Punta del Este, estoy a 85 kilómetros de Punta del Este. Área Uruguay. Por hacemos algún paseo por el balneario ahí esteño. Puede ser este Danilo, por acá estoy con un Yaesu, un STU 840 y una solar comp ajustada para acá, para la banda de 10 metros. Y estoy con un acoplador, una antena Tanner LFC 700 de, también de Yaesu. El micrófono es un SM6 de la línea de Aiko. Así es la radio, la estación de radio con la que estoy transmitiendo, mi amigo Huestele. A tu cambio, Papa Yankee 2, el xilófono Lima, Canadá, xilófono 4, DZ, Parque Plata. De Plata. A Papa Yankee 1, América X-ray. A Papa Yankee 1, Alpha X-ray. A Papa Yankee 1, America X-ray. Papa Yankee 1, America X-ray, 59. Roger, Roger, you also 59, thank you. Thank you, 73. Lima, 91, Delta X-ray, 2-0. Again, again. Está con la propagación, me da camino. 5 por mi estación. Papa Uniforme 2, Romeo Juliet Oscar, de Lima Uniforme 9, Sierra Eco Charlie. Lima Uniforme 9, Sierra Eco Charlie. Já anotei aqui, vamos ver se a gente fecha aí. Atento, Lima Uniforme 9, Sierra Eco Charlie, Papa Yankee 1, América Xilófono. A frequência não é dele. Vou chamar aqui que ele vem. Hello, CQ, hello, CQ, hello, CQ. Hello, CQDX, hello, CQ, hello, CQ Delta X-ray. From Papa Yankee 1, America X-ray. Papa Yankee 1, Alpha X-ray. Calling DX and standing by. Cambiaron mucho las condiciones, tengo un poco de estático a consecuencia del mic Lima. Y eso también ayuda a que no te haya podido escuchar 100% tus comentarios. Pues él es Danilo. Así que bueno, me voy decidiendo ahí, ya que las condiciones no permiten continuar con el QSO. Estoy prácticamente sobre el ruido, ¿no? Te escucho sobre el ruido y no te puedo entender 100%. Estamos, Danilo, celebro este contacto de todas maneras. Estamos en contacto. No sé si tú recibes pues él vía email o postal, después me cuentas ahí, si no estaría enviándote vía mail, ahí la QSL Yankee 2, xilófono Lima, esa es Canadá, xilófono 4, Delta Zulu, desde Parque del Plata, Uruguay, 103, chau chau. A Papa Yankee 1, América, X-ray. X-ray que llama, quiere atento. Charlie xilófono 4 Delta Zulu, Papa Yankee 1, América, X-ray. A ver, Papa Yankee 1, América xilófono. Canadá xilófono 4 Delta Zulu, Parque de Plata, Canelones, Uruguay. Okay. Ok, positivo, Parque de Plata, Charlie xilófono 4, Delta Zulu, Papa Yankee 1, América X-ray, la muy buenas tardes, mi nombre es Tony, como Tango Oscar, November Yankee, Tony es mi nombre, yo estoy ubicado 100 kilómetros al norte de Río Janeiro, yo conozco Uruguay, ok, yo conozco Uruguay, no sé si está ahí en Montevideo, después me coméntame por favor. Ok, yo conozco Maldonado, ahí también, ahí Punta del Este, ok. Charlie xilófono 4, Delta Zulu, Papa Yankee 1, América X-ray, te escucho 5758. Papa Yankee 1, América X-ray,
Bueno, perfecto, perfecto, Tony. Papa Yankee 1, Alfa Filófono. Esta es Canadá Filófono 4, Delta Zulu, desde el Parque del Plata, Canelones. Pues él es muy bien escuchado ahí, Tony. Muy bien escuchado. Creo que anoté bien tu nombre, Tony. Anoté por acá. Sandro Oscar November Yankee. Si no es correcto, me rectifica esta vuelta de cambio. Pues él es Fernando, mi nombre. Estoy a 50 kilómetros al este de Montevideo. Pues él ya, bueno, veo que conocéis estos pagos. Así que bueno, estamos a 50 kilómetros, como le decía al amigo Danilo, que lamentablemente lo perdí, no pude contactar más con él, las condiciones cambiaron, y ya no prácticamente no lo estaba escuchando al amigo Danilo. Pues él es Tony. Y bueno, estoy en la zona turística acá, a 50 kilómetros al este de Montevideo, y estoy a 2 kilómetros más o menos del Río de la Plata. Y bueno, comentándole ahí también al amigo Danilo que bueno, está a partir de 15 de enero las cosas fueron cambiando con el tema del clima y hemos quedado medio ahí con el tema turismo medio endeble con eso, ¿no? Ya que las cosas fueron cambiando y han habido días no de mucha temperatura y con un poco de lluvia. En este momento está lloviznando. Está lloviendo. El tiempo inestable por acá por el sur de Canelones. Pues mi amigo Tony, Papa Yankee 1, Alfa Filófono, Canadá Filófono 4, Delta Zulu. Positivo. Canadá Filófono 4, Delta Zulu. Papa Yankee 1, América, Ejra, y te escuchando 5-9, ok, Fernando, muy bien escuchado también, ningún problema para escucharte. Ok, que estaba ahí perto de Canelones, sí, conozco Canelones ahí, que me gusta mucho el mercado del Porto, el mercado del Porto, mejor asado que ya vi en mi vida, lo bife ancho con ojo, bife ancho con ojo es lo preferido, y la uva Tanás también es una uva muy, 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 muy graciosa, muy, muy grande, espléndido ahí el buque. Ok, estimado Fernando, 100%. Estoy ahí ubicado 100 kilómetros al norte de Río Janeiro. Ok, estoy 100 kilómetros al norte de Río Janeiro, una ciudad turística también, pequeñita, que tienes una buena playa, tienes ahí los lagos y tienes la montaña también con las cachoeiras. Ok, ahí tenemos mucha actividad aquí. Ok, te comento que es muy calor acá, tenemos 28 grados hoy, lo tiempo ahí, mucho sol, tiempo muy bien, muy bonito acá los días en Río Janeiro, acá en Saquarema, es el nombre de la ciudad, Saquarema. Ok, mi hermano, Fernando, te comento que estoy ahí trabajando con 100 vatios, es una antena 5 chavos de onda, una antena vertical 5 chavos de onda, que está me trayendo muy felicidad, porque tengo conseguido muy buenos contactos a longa distancia con esta antena. Ok, los lobos de irradiación es muy bajo, que tiene ahí con eso consigo ahí hacer muy buenos contactos y no tengo mucho QRM también. La banda de 10 metros, una banda muy, muy, muy silenciosa, por eso ahí que la vertical anda muy bien acá. Ahí, ok, Charlie Xilófono 4, Delta Zulu, Fernando, adelante. Hay tomado correcto, Tony mi nombre, Papa Yankee 1, América, creo que va a tu escucha. Bueno, muy bien, Tony, Papa Yankee 1, Alfa Xilófono, Canadá Xilófono 4, Delta Zulu, desde Parque de Plata, Canelones, Uruguay. Muy bien escuchado, Tony. Canelones. Te envidio con el tema de la temperatura, Te envidio con el tema de la temperatura. Acá en este momento es 22 grados de temperatura. 22 grados y no va a subir más. No va a subir más que 22. Recién el sábado pronosticaron 31. Pero es la excepción de febrero, Es la excepción de febrero. No hemos tenido temperaturas mayores en febrero que sobrepasen los 26, 27 grados. Pero bueno, está agradable. Lo que consiste es que era un poquito más de temperatura por el tema turístico, como te había comentado, ¿no? Bueno, te doy pues el lo del Mercado del Puerto, sí, ahí están las carnes seleccionadas uruguayas, se comen ahí, ¿no? De ahí a que ese lugar
prodigioso con el tema de las carnes, ¿no? Sí, muy bonito lugar. Yo, mira, sinceramente te digo, fui dos veces al Mercado del Puerto, dos veces, y esas dos veces fue hace mucho tiempo, y eso que estoy bastante cerca, ¿no? Pero bueno, no es muy barato para nosotros. Así que bueno. Y dices que es caro el Mercado del Puerto. No voy muy seguido, ¿no? Porque prefiero hacer lo que en casa, que tengo la churrasquera, y bueno, ahí siempre hacemos con algunos amigos, nos juntamos y hacemos algún pedacito de carne, ¿no? A las brasas. Pues él es Danilo. Perdón, es Tony. Acá estoy saliéndote con un Jaezu, es el equipo que estoy utilizando, un FC840, un acoplador, una antena Tanner, un FC700 de Jaezu también, y un micrófono de la línea de Icon. De Icon, ¿no? El micrófono que estoy utilizando, que es un micrófono que adapté para el 840. Y bueno, el 840 lo quiero muchísimo, hace un tiempo que lo tengo, hace unos cuantos años, y lo veo que hice fue un ajuste de manual para que saliera tal cual viene de fábrica. O sea, que estaba un poquito tocado, se lo compré de segunda mano, tenía más potencia, bueno, una serie de cosas. Lo que hice fue con un técnico amigo, dejarlo totalmente de manual, o sea que de fábrica. Pues él es. Anda muy muy bien para todas las bandas, ¿no? Anda muy muy bien. Yo acá estoy utilizando una antena, una Solarcom de polarización vertical, de fibra de vidrio, es muy conocida, bien ajustadita, está bien ajustadita para esa frecuencia. Así que prácticamente la antena Tanner lo ajusto a penitas, nada más para que rinda 100% en esta frecuencia. Pues él es. Está ubicada la antena a muy poca altura, ya que la tengo de la prueba. Bueno, pero esa prueba fue superada y ahora en cualquier momentito la pongo en la azotea, un poco más de altura, ya que estoy en un lugar bastante bajo, con respecto al nivel del mar. Estoy a 17 metros nada más con respecto al nivel del mar. Me gustaría tenerla un poco más de altura en las antenas. Pero bueno, esas son las condiciones que estoy trabajando en estos momentos. La fuente es una PS15 de Icon, es una fuente que me ha acompañado también muchísimos años. ¿Frecuencia ocupada? Sí, de unos cuantos años ya, no lo he modificado en lo que respecta a HF. También salimos en DMR, no sé si tú estás en este sistema también, estamos en el TG748. Pues él es Tony. Bueno, así que veo que conocés para este lado, no sé si con él me imagino que conocerá de repente. Que fuiste a Montevideo y a Punta del Este, inevitablemente has pasado por enfrente de mi casa a 50 metros nada más, porque estoy sobre la ruta interbañaria. Caraca, él está en Ambalea. Pues él es Tony, a tu cambio, Papa Yankee 1, Alfa Xilófono, Canadá, Xilófono 4, Delta Zulu. Ok, la frecuencia está ocupada, escuché una estación de, me parece, llamando Chile. Ok, 100%, pero muy, muy bien escuchado, Fernando, ningún problema, no perdí una palabra de tu cambio, siempre 8, 9, 7, 7, 8, 9, no perdí una palabra de tu cambio, correcto, cuanto 840, ¿no? 847 ahí de la IAESU, los micrófonos, la fonte también, los antena tuner que tienes, ahí 100%, trabajando muy bien. La antena también, lo poner mi antena acerca de 3 días solamente. Una 3/8 de onda, 3/8 de onda. Muy grande la antena. Muy comprida la antena. Ok, tiene 5 metros y tal. Está a una altura de 5 metros también. Lo voy a poner en un tubo. Ahí coloqué en próximo de la garaje de los carros. Y está ahí solamente ahí a 5 metros. Que tienes ahí más 5 metros de antena para encima. Es muy grande, ¿eh? No tiene radial, ok. Me parece que tenéis un capacitor ahí adentro. No sé si se puede pasar la potencia hasta 100 vatios, solamente hasta 100 vatios que puede operar la esta antena. Ok, Fernando. Positivo cuanto ahí a tu QTH y cuanto a los mercados del puerto. Sí, es para los locales, es muy más fácil. Como yo acá. Como yo acá, yo conozco ahí las
a donde puedo conseguir ahí todo por los precios más baratos y todo más ahí. Mercado de Porto ahí es una parada ahí más para turistas, sí, sí, concordo, que está en centro de Montevideo y todo más, pero que ahí me ha sorprendido mucho, cuando lo vi ahí, muchos asados por todos los lados. Ahí quería mucho, ahí estaba mi mujer muy feliz, ok, porque pasamos año nuevo ahí, ok, y comento que mi mala del avión ahí se perdió, se fue para la Francia, mi mala se fue para Francia, y lo estaba solamente con los documentos, y una blusa, un short ahí, un tenis solamente, ahí que vi que no precisaba llevar mucha cosa cuando se viaja, Por ahí me tomé que no se precisa llevar muchas cosas ahí cuando viaja. Tenía una mala muy grande. Ahí está enseñando ahí que no precisaba lo todo. Y pasamos en una rúa que tenía muchos bares. Y ahí tomamos todo. Estaba muy bueno. Después ahí fuimos para el Hotel California, Los Ángeles. Me parece que el Hotel Los Ángeles. Ahí teníamos muy buenos tiempos ahí. La Patricia, la cerveza. También la otra que tienes, Montana, me parece que tenía una otra ahí también muy buena. La Patricia me gusta mucho. Positivo ahí cuanto a tu comentario. Acá es un Foxtrot Tango 991. Los micrófonos Mic Delta 100 de la línea y eso también. La fuente es una fuente antigua de un Tango Sierra 440 que tengo hasta hoy. También tengo un Foxtrot Tango 80 Charlie que me gusta mucho. Un pequeño aparato que no tienes muchas cosas para hacer, pero que tienes una recepción muy grande. Lo utilizo para hacer activaciones portables. Ok, estimado Fernando. Bueno, Fernando, yo te agradezco el contacto. Muy felicidad para tú y todo tu QTH. Tú falaste de la punta de la bajena, conozco. También tengo amigo en Maldonado. Tengo un amigo en Maldonado. Daniel, ok, Daniel, ahí que trabaja en Punta del Este, ok. Estaba ahí también en Punta del Este tomando una prainha ahí muy bueno. Y los León Marinho estaba muy próximo, estaba ahí haciendo una fiesta. Ok, estimado Fernando, te agradezco el contacto. Muchas gracias por el contacto, salud cordial, todo tu QTH. Cuídate y hasta pronto, hasta un próximo encuentro, un abrazo a la distancia. Ok, mi hermano, Charlie Xilófono 4, Delta Zulu, Papa Yankee 1, América Ejre. Adelante, Fernando. Bueno, muy bien, Tony, muy bien escuchado, Tony. Señales muy fuertes, 7-9, 9-10 su señal. 9-10. Muy lindo llegando por acá, por el sur de Canelones. Fue Papa Yankee 1, Alfa Xilófono. Sur de Canelones. Esta es Canadá, Xilófono 4, Delta Zulu, desde el Parque del Plata. Tony, bueno, impecable. Sí, así es, tal cual. Los mismos gustos que tenés tú y que te gustaron acá en Uruguay son los que yo consumo generalmente. Porque la cerveza también, Patricia, es una de las cervezas que más me gusta. Una de las cervezas nacionales que más me gusta. Y en lo que es corte de carne, el bife ancho. Creo que me lo habías nombrado antes. Bife ancho. Pero es uno de los cortes que más me gusta. En el mercado del puerto también hay, obviamente. La gente pide mucho bife ancho o colita de cuadril. Pero bueno, eso quedará para otro momento. Para comentarlo en otro momento, porque ya me empezó a dar un poco de hambre. A mí también. Tony, bueno. También muy agradecido por el QSO. Capaz que no sé si tú recibís QSL vía email. De ser así, te estaría enviando alguna tarjetita de mi estación para que tengas el recuerdo por ahí. QSL, mi amigo, muy agradecido por este QSO y hasta cualquier momentito. Veo que domina bastante el español, te entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Así que eso está muy bueno también, aunque a veces cuesta un poquito con los hermanos de brasileños. Muy agradecido por este cuestión hasta cualquier momento, 7-3 y buenos contactos. Hasta cualquier momento, Tony. Transmitió para Papa Yankee 1, Alfa Xilófono, Canadá Xilófono 4, Delta Zulu, 7-3. Ok, Fernando, yo voy a te mandar un presente, Yo voy a te mandar un presente vía email también.
Ok, tú me mandas tu tarjeta, yo voy a mandar un presente también que va a te gustar mucho. Ok, hasta siempre, saludo cordial, muy simpático el contacto. Ok, hasta siempre, me gustó mucho. Ahí también me he dado un poquito de lembranza de lo ancho con ojo. Chao, hasta siempre, saludo. Bueno, pues tele, Tony. Bueno, brindo por ti, brindo por ti esta noche. Por una Patricia, vamos arriba. Un fuerte abrazo, gracias por el contacto, sí, muy simpático. Gracias por todo y hasta cualquier momentito. Chao, chao, 7-3. Chao, chao, Fernando, hasta siempre, hermano. Hasta siempre, chao, chao. Legal, fantástico.